Hey, hey, hey. Yo. Estilo de vida. Como de todo. Desde críticas hasta amor. ¿Por qué me gusta? Porque me atrae su coreografía y como ella decía, no utilizan a la mujer como un objeto sexual, sino como que es algo que hay que cuidar. Sí, es especial. Es para todas las edades. Entonces hay una gran libertad ahí. Bueno, los chinos. Y después aprendí así como que no son chinos, son coreanos. Nace, ¿cierto?, de ciertas raíces musicales coreanas, obviamente, y esto empieza a manifestarse con mayor fuerza ya en la década del 2000 hasta el presente. Ya adquiere ya más fuerza por ahí, más o menos 2015 en adelante, y se caracteriza obviamente por todos estos grupos musicales compuestos por jóvenes que de alguna manera tratan de copiar el estilo anime, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, realizan las coreografías que llaman tanto la atención a los jóvenes en la actualidad, ¿ya?, sobre todo en el público más femenino, ya de las chicas adolescentes. Bastante grupos que tienen ese ritmo, pero alegre, pero que tiene la letra súper triste. Son como más dramáticos, se podría decir, expresan más. Principalmente mi nombre es como Yukui, pero apodado normalmente me dicen Nacho, Ignacio y José, porque empecé en octavo, porque una amiga lo escuchaba y después me lo empezó a pegar a mí, y así después yo empecé a escucharlo mucho. ¿Qué es lo que te gusta del K-pop? La música que viene acompañada de bailes, porque no es solo una música que uno puede escuchar, sino una música que uno puede bailar. Oh, oh, 기다려.
줘요 내게 모든 원하나요 다 똑같은 너처럼 같은 거는 니들 처음이야 모르겠네요 나 변하나요 다 똑같은 너처럼 예쁘거나 멋지거나 천사 같은 놀라 달콤하게 샀던 발레 메이드 내 옆서 착한 척 말고 꺼져 이제 와가시 땀 떨지 마 맴돌거나 말돌거나 박쥐 같은 놀라 내 쓴 거는 점차 다른 레이어 어이없어 친한 척 말고 꺼져 널 위한 가시 땀 기대 마 Si tú te fijas en los cánones de belleza de las culturas asiáticas, ¿cierto? Se tiende a feminizar mucho al hombre, ¿ya? Entonces eso es atrayente para las chicas adolescentes, de que hayan muchachos que sean más o menos de su edad, ¿cierto? Un periodo de adolescencia entre los 14, 17 más o menos, 18 los mayores, que tengan estos rasgos, ¿ya? Insisto, muy similares a los personajes de anime. ¿Ya? Si ustedes se fijan en los personajes de anime, en el shonen y en el bishonen, que son dos tipos de características de los personajes, ¿ya? En esta área, tienden a tener rasgos muy femeninos, los hombres. ¿Ya? Entonces eso llama la atención. Si tú le preguntas, por ejemplo, a las chicas, te van a decir, claro, me llama la atención, ya sea las características físicas, la vestimenta, pero estos rasgos muy más delicados, más estilizados, son los que transmiten esta fuerte atracción, ¿cierto?, hacia la niña, al público femenino, como decía anteriormente. La estética, su vestuario, cómo es generalmente el vestido, la canción, el coro que pega ahí. Y hace bailar. Primero, o sea, todo empezó con el Gangnam Style. Todo el mundo conocía esa canción. Era muy chica cuando bailaba esa canción. Luego me metí en 2013 con Big Bang. Ya, Big Bang, luego fue BTS, normalmente estaba en cuarto básico y empecé a conocer BTS por mi prima. Ya, luego las canciones, o sea, lo que decían las canciones. Hablan como, amate a ti mismo. Las canciones que dicen, el reggaetón que dice, no sé, esa niña, esa muchachota, esa. Puro sexualizado, es como no lo dicen ellos, como amate a ti mismo, quiérete, porque uno está pasando cosas malas y porque ellos dicen, ¿por qué estás pasando eso? Quiérete a ti mismo porque lo único que hay que tener es la vida. O sea, fue en 2017 que estaba viendo las noticias y me llamó la atención porque cuando fue el concierto de BTS aquí en Chile, lo dieron en las noticias y mostraron como a las niñas como gritaban y yo no entendía por qué lo hacían, entonces lo busqué en internet y así fue como empecé a buscar otros grupos y cosas. O sea, según yo, son como grupos de coreanos formados por empresas que entrenan desde niños. Es que igual depende del grupo, del estilo que tenga cada grupo y cosas. Pero la irrupción del K-pop, especialmente dentro de la juventud chilena, tiene su fundamento en el contexto de la globalización, que favorece la aculturación y el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Con ello,
se favorece el fortalecimiento de las industrias culturales. La industria del espectáculo, la industria de la moda, desentrañan los códigos restringidos de una subcultura que hasta hace algunos años era desconocida para Occidente. Una subcultura que se enmarca dentro también de la llamada micropolítica de los afectos, según la cual los integrantes de una subcultura, como son los seguidores del K-pop, construyen socialmente su realidad en la vida cotidiana y cuyas externalidades, la indumentaria, la música, el merchandising, esconden algo más que eventualmente trasciende lo estético, ya sea el sentimiento, la letra de las canciones. Y apuntan también a una dimensión que está comprendida también dentro de lo que son los cambios culturales propios de la modernidad. Fenómenos como el K-pop se pueden también entender desde una óptica que favorece la consolidación de un modelo económico que a su vez facilita el surgimiento de nuevas actitudes juveniles. Por otra parte, como todo fenómeno sometido a las contradicciones de la modernidad, y especialmente fenómenos como el K-pop, que son un subgénero de la música moderna, son géneros que a su vez tienen su origen en códigos importados de Occidente, por lo cual el reciclaje de esa nueva forma de expresión conllevan también algunas contradicciones, como el hecho de ser por una parte un fenómeno propio de Oriente que luego se exporta al mundo y al mismo tiempo mantener algunos aspectos de la cultura pop fomentada por un modelo económico consolidado a escala mundial, específicamente en este tipo de derivados de la música moderna que encuentran su origen en las llamadas boy bands, que ya existían en Estados Unidos hace un par de décadas. Por lo cual estamos frente a un proceso que llamaríamos de aculturación, mediante el cual una cultura más avanzada impone sus estándares estéticos sobre otra cultura que recién comienza a recibir parte de ese influjo. Por ejemplo, BTS tiene letras como que se basan en libros y ese tipo de cosas más. Que hay hartos grupos, ya sea de hombre o mujer. Entonces, si uno baila así como una canción de BTS, por ejemplo, que eso es un grupo de K-pop de hombres, como que igual verían mal porque hoy, porque ella está bailando eso de hombre. Pero se ve mal los hombres bailando mujeres. Sí. Perfecto. ¿Algo más que añadir? Sí. Esta es una pequeña duda que tengo que tiene que ver con mi otra pregunta, pero si el K-pop se masificara, ¿no se sentirían menos especiales? No, o sea, yo al menos no me siento especial por escuchar K-pop porque es como algo normal, un estilo de música. Good night, I'm done, go, forget it.
hace como un mes o dos más o menos, nos juntamos con un tío que conocíamos de antes, y entonces nos dijo, porque él tiene como una asociación que se llama MAC, entonces nos dijo que nos juntáramos para poder dar ideas sobre talleres, porque aquí en Cauquenes no hay muchas cosas para niños, sino como más para adultos. Entonces nos dijo que nos juntáramos y creáramos algo. Entonces nosotros vimos más interés en el tema del K-pop, así que decidimos formar un grupo. Depende del día. En total somos como 10, pero a veces vienen unos, otras veces vienen más, menos. No todos son tan responsables a la hora de los ensayos. Tiene más relación con el tema de los papás, porque algunas ocasiones no nos dan permiso para salir así tanto. Así que por eso varía el día de asistencia, ¿no? La habíamos puesto Toxic DC por el tema, porque una niña nos empezó a decir que éramos tóxicos y obviamente no era así. Entonces, en un como sarcasmo y no burlarse de ella, pero sí. Tomar los insultos para nuestra conveniencia. Sí, como broma, como sí. Chiste. Para porque nuestra conveniencia. Sí, entonces le pusimos Toxic DC. El K-pop es música coreana. En Corea la música K-pop se escucha desde niños pequeños hasta adultos mayores. Entonces, que acá lo vean como un género que solo se escucha en la edad, no sé, pues de 10 años, los adolescentes, igual es falso, porque hay gente que son adultos mayores que igual escuchan K-pop. Hay grupos de señoras que igual escuchan K-pop. Entonces, por ejemplo, Cauquenes igual se ve más niñas pequeñas y adolescentes, pero en otras ciudades más grandes como Santiago, donde hay más, está más grande, se ve más diferencia de edades. En una palabra, ¿qué significa K-pop para ustedes? Es algo grande y especial y único. En una palabra no lo podría describir. Sí, especial. Everglow.